Hola, hola, Joana, buenas tardes. Buenas tardes, profesor, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted qué tal? Bien, gracias a Dios. Mire, aquí con sueño que no tengo mi café todavía. Está bien, hay que irlo a traer usted, entonces. Uno doble. Uno doble, cabal. Mire, disculpe, su nombre es Alex. No, ya me está cambiando, sí, solo porque no le puedo poner nota, no, ya le hubiera dado 2 puntos por eso. No, Rafael Zamora. Alex, no sé si hay alguien que se llame Alex por aquí, de inglés. Ah, es que como solo profe le decimos y en el chat no Yo no hay un conozco, nombre, entonces yo sí, yo decía. no conozco a, bueno, la verdad no conozco a nadie de ahí, no sé si hay alguien que se llame así. Pero hoy sí ya me tiene ahí fichado. Ya lo Ya me va a fiché. poner en la lista negra. Ya, solo me falta que me dé el DUI para tenerlo mapeado. Cabal. Ajá, Alan, ¿cómo estamos? Buenas tardes. ¿Cómo siguió usted? No, no va a poder hablar a alguien. Alan. Ya ven, pues, bueno, ahí está. Sí, yo sé, yo sé. Yo sé, Alan. Tranquilo. Ahí vamos a ver de ir saliendo como se pueda. Hola, niña Sonia. ¿Cómo estamos? Niña Hola, Ale, ¿por qué profe. tan seria? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Serias están ahora, ni porque es último día. Se alegran ustedes. Va, Jaime. Al profe, Bueno, ahí les pasé el archivo con el que vamos a trabajar ahora. Vamos a ver hasta dónde logramos llegar. ahora terminemos. Hoy vamos a terminar. Y hola Priscila, ¿y mi sneaker? ¿Ya lo comió? Pero ni el papelito dejó, man, ni la envoltura dejó. Nada. Ay, mira que esa cosa no me dejaba ampliarlo para darle el micrófono. No, no, profe, la verdad es que no, no quedó. No quedó nada, solo recuerdo nada más, dice. Sí, pero estaba rico. Y me está dando chile, hombre. Bueno, niños, vamos a ver, bienvenidos, vamos a ir ya a nuestra última sesión. Yo creo que ni han dormido pensando, ¿verdad? Y que ya es último día, después de tanto, miren como si nada, se fueron los cuantos, 16 días, ¿verdad? 16 días que estuvieron ahí aguantando. Bueno, les he pasado ahí un archivo que es con el que vamos a trabajar. Vamos a ver hasta dónde logramos llegar. Como hoy va a ser prácticamente solamente gráficos dinámicos, entonces quiero aprovechar lo más que se pueda a ver si logramos hacer esto. De hecho, no sé si ya lo abrieron ustedes el archivo. ¿Sí? Vaya, si ustedes se van para abajo, van a ver, ahí está una imagen. Entonces, quiero ver si logramos hacerla. Vamos a ver si logramos completarla. Vamos a ver hasta dónde logramos llegar. Ahí está. Entonces vamos a ir sí, a tratando de seguirlo en lo que se pueda. Vamos a ir haciendo eso. Okay. Lo que sí, igual, ya aún el último día, si se me quedan, me avisan, por favor, para que puedan ir de la mano y que puedan ir iguales y que no se vayan a quedar. Ok, vaya, en primer lugar, vamos a abrir una hoja. Miren, pongámosle hoja 1 ahí. Esta hoja con la que vamos a empezar a trabajar. La idea es, ¿cómo se llama?, a crear una especie de mini dashboard para que nos ayude a tener algunas, visualmente, algunas de las, ¿cómo se llama?, de las ventas y toda la información que tenemos ahí para este archivo. Entonces, vamos a ver, comencemos dándole ahí un medio maquillaje, que rapidito, ya no es cosa que no tiene que costar. Tomémoslo de estas tres filas, hasta la columna N. Vamos a combinar y centrar, vamos a darle un color verde, le vamos a poner acá, ahí lo que dice. O sea, ustedes pueden ponerle, si quieren, otra cosa. Dashboard, le había puesto 2.0. Ok, y de aquí ya solo es cuestión del centrado y todo lo demás. Vamos a cambiar vamos a ver. Creo que con 26 estamos bien.
Vamos a dar blanco. Y esto nos va a servir de como de encabezado nada más. ¿Ok? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Félix. ¿Cómo estamos? Todo bien. Ahí las disculpas del caso. Estaba terminando ahí Tranquilo. algo del trabajo. Una preguntita. Dígame, Félix. Estamos trabajando en una hoja normal, ¿verdad? No ha Sí. enviado un documento por ahorita, no. ¿Cómo no? Se los mandé al WhatsApp. Ah, ok. Gracias. Ahorita lo reviso. Thank you. Ok. Vale, ahí estamos, ¿verdad? Eso es lo primero que vamos haciendo ahorita. Solo me confirma, Félix, si lo tiene. Claro, en ese momento le confirmo. Ok, va. Jaime, no sé cómo está haciendo, si ya lo tiene por ahí, si le llegó también, no sé. Sí, profe, sí, ya Sí, ahorita ya. estamos con todo ya. Va, excelente, va. Ok, entonces vamos a ir guiándonos, si ustedes, bueno, vayan bajando también allá para que vayan viendo qué son las partes que tenemos que hacer, ¿vale? Vamos a ver, tenemos el primero. Tiene que ser el mismito porque ahí no va a haber otra cosa diferente. Así que tal y como se los he mandado, lo debemos de tener todos ahí. ¿Okay? Entonces, vaya, vamos a poner este primero, para que vayamos por pasos. Lo más fácil lo vamos a ir dejando. Vamos a ir, el combinado este ya lo hicimos. Vamos con el otro combinado. Después le vamos a ir dando más forma. Vámonos de 5, 6. Aquí, ¿verdad? Este 5, 6. Vamos a agarrar las cuatro celdas estas, combinémoslas y centrado de una sola vez. Y estas cuatro también. Va, que nos quede así de esta manera. Vamos a aplicarle bordes, todos los bordes. Este es puro maquillaje, ¿verdad? Que rapidito no nos debería de costar esto. Vamos a darle un color, un fondo rojo y la letra blanca que aquí le vamos a poner que total de ventas. Total ventas. Ok. Vaya, solo es centrado y vamos a ver qué tamaño le damos a este que aguanta. Démosle 16. Suficiente 16. Después vamos a dejar dos filas y esta misma copiémosla de una sola vez. Uy. Y pegamos aquí. Y este va a llevar el nombre de metas. Va. Me dicen si hasta ahorita vamos bien ahí. Alan me dice que sí. Ok, Alan. Se ha puesto el equipo más arriba, ¿verdad, Alan? O usted debería estar más abajo, no va a estar muy agachado mucho tiempo. Va a tener Sí, cuidado con estoy eso. recto. Ok. Profe, ¿y es necesario hacerlo así como le dijo usted en el tamaño de de letra que tiene No, ahí? no, Wally. No, perdón, Wally estaba diciendo. Ya le estoy cambiando el nombre. Es que iba a preguntar por Wally que qué le había pasado, que no lo he visto. No, Jaime, ahí no hay problema. Usted dele el tamaño, el color, el que usted quiera, no hay problema. So, Okay. solo, solo trate de ver que, por ejemplo, las combinaciones que haga de las celdas que queden igual para que nos quede lo más parecido posible. Vaya, ok, vamos a empezar con la primera. Vamos a irnos en el caso para poner aquí estos datos, vamos a ir. Espéreme, solo ahí donde dice Ah, va. total ventas está en rojo y luego está en blanco. Sí, ¿Esos son dos cuadritos separados o solo es el mismo? no, no, Lo blanco y lo rojo. sí, son dos. O sea, aquí he hecho la selección. Hay un combinado de cuatro celdas y esta es otra también. Ah, ok. Vamos a irnos a la principal, al cuadro. Vamos ahora a hacerlo tabla, ¿verdad? Hagámoslo tabla de una sola vez por cualquier cosa que nos quede ahí, quitémosle los filtros que no nos interesa hoy y que quede convertido como tablas, como tabla.
¿Ya? Vale, vamos a ir a los primeros datos. Aquí vamos a tener que poner la suma de totales, los totales y las ventas como tal. Entonces vamos a ver. Esto le vamos a poner acá que insertar. Tabla dinámica. Vamos a trabajar aquí mismo. En esta vamos a trabajar aquí mismo. En una hoja de existente. Vamos por acá arribita. Lo ponemos y ahí pongamos la tabla. Y a este le vamos a poner el total de las ventas, que donde dice el total, que es esta que se ve aquí. Y vamos también a poner las metas, esas dos cosas vamos a poner, esos dos valores. Aquí no vamos ahorita, después ustedes lo pueden ir arreglando y lo pueden ir aplicando los formatos. Ahorita no me voy a detener en esto. Entonces ahí tenemos, vean que solo el cuadrante este estamos utilizando, el de la sumatoria de valores para las ventas totales y para las, ¿qué? Las metas. Entonces ya teniendo eso, vamos a irnos acá a la hoja esta, donde estamos haciendo el dashboard. Nos posicionamos acá en el total de ventas y aquí le vamos a hacer referencia. Esto es sencillo, le hacemos referencia nada más que sería la suma total. Y ahí tenemos esto. Y ya, igual que aquí solo es cuestión de, ¿cómo se llama? Formato. Aquí sí vamos a poner el formato, ¿verdad? Quizás le vamos a poner, bueno, vamos a ver si podemos poner el de moneda. Vale. En el... ¿Cómo sacó la referencia? Vale, solo posiciones en la celda. En Sí, la... estoy, ajá. Dele en la barra de fórmula igual. O así, como ahí nomás la O posición. sería en la en, sería en donde tenemos el dashboard, ¿verdad? Igual, ok. Ajá, le damos acá igual, voy con el otro yo ahorita, igual nos movemos a la hoja donde hemos Ah, puesto ok. la tabla dinámica y ahí solo seleccionamos el dato, en este caso que yo acabo de seleccionar el otro. Ok. Ah, no, ¿qué pasó aquí? ¿Cuánto les dije que era? 16, ¿verdad? 16. Vale, ahí ya están esos dos valores, que ese es el total de todas las ventas y las metas como tal de lo que tenemos en la tabla dinámica, perdón, en la tabla de datos que tenemos acá. Estos son los campos que están la fecha, vendedor, tienda, producto, cantidad, precio, metas, total y año. Entonces, estos dos son los que estamos manejando ahorita. Esos Profesor, dos. disculpe, pero Dígame. es que estoy todavía en insertar tabla dinámica, ya la inserté, pero selecciono encima y no me salen los campos. Ah, puedo ver. ¿Sí? Vale, ok, ya hágase un poco. Ah, que no le salen los campos, ok, váyase allá, ya está en la tabla, ¿verdad? Váyase ahí donde dice, espérenme que me está tapando aquí que no veo, donde dice mostrar, ahí a la derecha, allá donde dice mostrar. Y ahí ponga lista de campos. Gracias. Ok, eso era, ¿verdad? Lo que no me Pregunta. salía. Sí, Pregunta. eso, gracias. Dígame, Felipe. A mí me hace referencia al dashboard. O sea, le pongo el igual, Ajá. luego me regreso a donde dice datos, selecciono la celda donde tengo, por ejemplo, la suma de ventas y me selecciona dashboard por alguna razón. O sea, en la fórmula a mí me parece importar datos dinámicos, Ajá. etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eso sí Suma lo de abre bien. totales, datos, Ajá. datos, le dice Oh, datos. ajá. Correcto, datos. Vaya, y Uno. de ahí le tengo que dar coma, ¿no? No, no, no. No, Nada, ¿verdad? nada. Pero De hecho, cuando es yo. una Está. fórmula. Ahora Ajá. sí ya me sale, pero por alguna razón. No le Me hacía salía. referencia, me aparecía la palabra dashboard en la celda donde O me sea tenía que que salir las. Ajá. lo estaba direccionando a esta, al encabezado este que tenemos. Sí, por alguna razón me estaba redireccionando ahí, no sé Claro. exactamente por qué, pero ya, o sea, ya me salió, vea, Ya le salen los pero datos. por alguna razón no Lo había me llevado estaba al dando ese otro. error, no sé por qué. Algún Pulsar que tiene por ahí, de seguro. Profe, Vaya, yo pero tengo tiene. una pregunta. Dígame, dígame. Lo de la tabla de
la que estábamos haciendo, la dinámica, ¿cómo la hizo para que quedara en el mismo, en la misma página, en la misma hoja? En esta dinámica. Ajá. Solo se posiciona acá, le da insertar, tabla dinámica, y aquí lo que va a decirle es hoja de cálculo existente. Cuando le da acá, como ya le aparece esto en ubicación, solo se posiciona dónde y ahí es donde después le da aceptar. Ah, okay, gracias. Ok. Vaya, entonces ahorita tenemos estos dos datos, ¿verdad? Total de ventas y las metas que son los mismos valores deberían de ser, no deberíamos de tener ningún problema con eso. Ok, ¿Cómo vamos. los copió? Perdón. El que. Esos valores, el total Ah, ventas y las metas. vaya, usted está posicionada, por ejemplo, en esta celda. Vaya, solo dele igual, ¿Sí? presione igual, se mueve usted manualmente a la pestaña datos y Ajá. hace referencia a la celda que está acá, Correcto. que es dele Ajá. enter y tiene que aparecerlo. Es que lo hice así y me dio cero. Pero hoy sí ya le dio. Dice, igual hoja 1, signo de admiración L6. Enter y me da cero. No, lo que pasa, Joana, que lo está buscando en la misma hoja, no se está pasando a la hoja de datos. Vuelva nuevamente, posiciónese acá abajo donde está total de ventas, ¿verdad? Si quiere, comparta para ver cómo lo lleva, por favor. Ok, vaya, igual. Ah, pero borre lo que ya tiene. Hasta el igual, solo deja el igual. Ok, vaya, empieza igual. Vámonos a datos, ajá. Ok, selecciona ahí eso. Pero es que pasa que vi que hubo algo más, como que me le puso ahí cero. Otra vez, vuélvalo a borrar. Vaya, solo deja el igual. Vaya, no vaya a hacer nada más y ahora pásese a la pestaña datos. Es que ahí ve, ahí me está haciendo algo porque vio que cambió a cero. Sí. Es que eso no es lo que no tendría que hacer. Hay algo, otra cosa, espérenme. Es que pasa que según lo que veo, lo que yo alcanzo a ver acá, no sé si es así, como que tiene seleccionadas las dos hojas. Dele, por ejemplo, clic en la hoja 1, en la que está ahí abajo. Ok, y dele un. Ok, vaya, hoy sí, pásese a datos. No importa lo que esté saliendo ahorita, yo lo que quiero ver, pásese a datos. ¿Aquí o en la pestaña? En la pestaña, perdón, en la hoja. En la hoja de ahí abajo. ¿Aquí? No, en la hoja, como tal. Ajá. Es que eso es lo que veo, que me está. Vale. Pero vamos a probar nuevamente. Váyase a la hoja 1. Ok. Elimine eso. Dele si quiere, dele escape, dele suprimir. No, dele escape ahí. Vaya, dele suprimir. Que quede cero. Ok, vaya, empecemos. Igual. Ahora, sin hacer nada más, solo pásese a la hoja de datos. Ok, seleccione, dele enter. Vale. El enter tenía que ser en datos, no en hoja 1. Sí, o sea, usted lo estaba dando antes. En la hoja 1. Ah, es que algo parecido le estaba sucediendo a Félix. Vaya, ahí ya solo es cuestión de ponerle el formato y centrarlo. Ya es cuestión de puro formato eso. Gracias. Vaya, y vea la otra de una sola vez, haga la referencia. Ok. Vaya, llevamos estas dos. Vamos a ver qué es lo que seguiría. Lo que sigue, según lo que tenemos acá, es vamos a poner esta otra, esta tabla que vamos a ponerla en la fila 8. Esa es para los vendedores, para ver los Ocho. vendedores que tienen. Ok, entonces. Ahí, ¿verdad? Esta. Ok, vamos entonces nuevamente a la tabla. Vamos. Insertar tabla dinámica. Todas estas le vamos a poner hoja de cálculo existente. No le vamos a poner nueva hoja porque no queremos que sea solita que lo haga, sino que hoja de cálculo existente. Y nos vamos a pasar a la hoja 1.
Y aquí nos posicionamos en cuál dijimos que era. Vamos a poner aquí en la 18. Le damos a aceptar. ¿Sí? Y vamos a poner acá las ventas. Aquí, lo que serían totales, ¿verdad? El total la vamos a pasar a al cuadrante de valores. Y los vendedores en el cuadrante de filas. Y debería de quedarles así. Y aquí solo, nuevamente, aquí sí, ¿verdad? Vamos a aplicar el formato para que se vea. Vale. Ahí de una sola vez aprovechemos ahí a ponerle un diseño. Ahí pueden ir a buscar los estilos que se tienen. Ahí pueden escoger cualquiera de los estilos que quieran. Y si quieren acá, nos vamos al encabezado de suma de total y pongámosle ventas. Ventas. Ok, ahí tenemos ya ventas. Entonces aquí tendríamos la primera tabla dinámica en donde tenemos ventas y aquí están todos los vendedores. Esos son los dos cuadrantes que estamos necesitando y que estamos ubicando ahorita para eso. Vale, solo confírmenme quién va ahorita a acabar ahí. Ya con esto ¿Cuál ya fue? podríamos. Hola. Perdón, ¿cuál fue el valor de ventas? Valor es la suma, el total. Okay. El campo, ¿verdad? Sí. Sí, el total. Y okay, Y el otro y es eso vendedores. sí, listo. Ok. Y eso se le pone el formato, ¿verdad? Siempre el formato de moneda, digamos. Sí, en este caso sí. Sí, porque todas esas son ventas. Okay, listo. Bien. Y ahorita no se me ha quedado. No, vamos bien, vale. Dime cómo vamos. No, profe, yo ahorita estoy, se me traba siempre la máquina. Ah, hoy está otra vez con su máquina, nuevamente. Sí, hoy sí estoy con él, pero más tarde es que practico lo que estamos viendo en Ya. en la otra para irme Ah, al ok. día. Vale. Creo que hasta ahorita están todos, tienen todos los videos, ¿verdad? Los han podido ver. Correcto. Ok, va. Vamos entonces, sigamos, pues no hay problema. Igual, Jaime, si hay alguna duda que tenga, me la hace saber para que si de una sola vez quede también ahí grabado y luego usted lo revise. Okay, pues gracias. Vaya, vamos a ver, sigamos. ¿Qué es lo que sigue? Vamos a meter ahora el gráfico, el primer gráfico como tal. Entonces, para esto, vamos a ver, lo vamos a hacer quizás aquí. Vamos a meter, veamos, no. Vamos a poner, nos posicionamos aquí dentro de la tabla. Vamos a insertar y nos vamos a ir a la parte donde dice gráfico dinámico, ¿eh? Aquí, que está en la misma cinta de opciones, ¿verdad? Solo que le vamos a dar gráfico dinámico, hoja de cálculo existente y nos vamos a pasar para la hoja 1, que es donde estamos trabajando. Nos vamos a la D5 y ahí vamos a poner eso. Después lo movemos. Ahí vamos a ponerlo. En la D5. Aquí lo que vamos a hacer en este cuadro es que vamos a poner lo siguiente. Ve, vamos a ver. Bueno, este cuadro lo podríamos eliminar después. O vemos a dónde lo vamos a poner. Le vamos a poner los productos acá. Los productos en el cuadrante de las filas. Los productos en el cuadrante de las filas y después vamos a poner los totales en el cuadrante de valores junto con las metas, porque vamos a hacer una comparativa de ahí de las ventas con las metas que se tienen. Podríamos dejar esto acá, si no lo movemos.
Me vuelvo aquí abajo. Bueno, podríamos dejarlo ahí abajo para que no nos quede acá dentro de todo lo que sería el dashboard. ¿Cómo era para moverlo, profe? Seleccione todo, toda la tabla, luego se va a la orillita del contorno de toda la selección, clic sostenido y lo mueve. Torno. ¡Oh! Es cierto. Ok. Gracias. O con gusto. Vamos a ver, lo hacemos un poquito más grande. Vamos a ver hasta dónde lo podemos hacer más grande. De todos modos, después vamos a ver si se reconfiguran algunas partes. Vamos a ver, dejémoslo ahorita por el momento aquí hasta la fila 21. Vamos a dejarlo ahí. Ahí para más o menos que nos vaya quedando en nivel con nosotros que vamos haciendo. Y veamos si le ponemos algún tipo de estilo a este. Vamos a ver algún estilo que tengamos por acá. Si no nos gusta ninguno, entonces hagamos uno nosotros. Pongámosle algún contorno acá. Podemos ponerle un relleno. Vamos a ver. Un rellenito ahí. Vale, ahí más o menos. ¿Qué más le quitamos a este? Vamos a ver, le vamos a poner acá. Aquí nos vamos a ir a los elementos del gráfico. Quiero ver los ejes. No, los ejes sí se los vamos a dejar. Las líneas de cuadrícula, se las podríamos quitar la línea de cuadrícula. Y la leyenda. Sí, vamos a ver. La leyenda vamos a poner cuando salen más opciones ahí. Podemos ponerla arriba, ahí que salga la leyenda. Para que nos quede en la parte superior. Vale. Ahí más o menos. Acuérdense que nosotros ahorita tenemos aquí, ¿verdad? Aquí abajo está el cuadro. Ahí lo hemos dejado de ese lado para que no nos moleste para la visualización de todo esto. Ahí ustedes vayan poniéndole el formato que quieran. Ok. ¿Qué es lo que me está dando este gráfico? Este gráfico lo que me está dando acá es, tenemos, si ustedes se fijan ahí pusimos los valores en la sumatoria, tanto de los totales de ventas contra las metas que se tienen. Entonces, estos son los gráficos que nos están mostrando ahí cómo es que vamos, cómo se va eso. ¿Okay? Si quieren ustedes cambiarle, por ejemplo, ya esta es cuestión de gráfico, ¿verdad? Si quieren cambiarle el número acá, podemos ponerle que no sea de 25, podemos ponerle de, ¿qué? Pongámosle 3.000. 3.000. No queda muy, no. Tiene que ser 30. Ahí está. Y el siguiente podría ser principal acá. Ah, no, perdón, perdón, perdón. Me fui a otro lado que no era. ¿Cuántos es que tienen aquí en el máximo? Eran 60, si no me equivoco. No, me voy a poner aquí restablecer. Sí, ahí está. Aquí en el principal es donde le vamos a cambiar. Vale, para que no salga así, ve que no salga demasiado valores. Empezamos de 3.000 hasta llegar a los 24.000 que tenemos ahí. Vale, los espero para que me digan cómo van. Todos los elementos que estamos poniendo ahorita los estamos poniendo de forma como independiente, por decirlo ahí. Después los vamos a ir viendo de cómo hacer para que todos trabajen de forma conjunta. Porque esa es la idea de tener, trabajar con un dashboard. ¿Qué más tiene la otra? Vamos a ver qué más le podríamos poner. Ah, esas líneas podríamos ponerle. Línea de tendencia, ¿ves? Podríamos poner la línea de tendencia para suma de total. Le podríamos poner una
para la suma de total y vamos a poner para el de meta. Ahí tenemos las dos. Podemos ponerla como, vamos a ver, como exponencial, ¿ve? De hecho, creo que así está como exponencial. Ahí está. Veamos. ¿Qué tipo de línea dijo que le había puesto? El exponencial. Bueno, el tipo de línea que tiene acá, esta que tiene es la de tendencia. Dentro de la tendencia le ponen exponencial. Solo una pregunta, ¿en base a cuál se le puso usted la línea de tendencia? ¿Se la puso en base a las metas o a la... Las dos llevan. Por eso ven ¿Se acá que es puede diferente. seleccionar? Porque a mí solo me Ah, deja una. vaya, así ve, Félix. Cuando usted le pone acá línea de tendencia, si le puso la primera, vaya hacia más opciones y ahí le Ah, va a ok. volver a aparecer el cuadrito. Pero igual solo me deja seleccionar uno. Veamos. Voy a compartir. Okay. Vaya, seleccione una ahí. La de total, por ejemplo, dele aceptar. Ok, Ahí está. nuevamente Ya le bien. voy a poner la otra que usted estaba poniendo, que era Ajá. la de exponencial. Va, pero no, pero Ahí se lo ahorita pongo. póngase más opciones. Váyase más opciones primero. No, pero no me le apareció. Pero es que le está Aquí tirando. me parece. Pero ¿por qué le aparece así? Es porque le aparece bien. Bien rara, ajá. Yo le Es que puse estos el valores, no gráfico, sé si sí, eso es lo tendrá que que estoy ver con viendo los valores. en los valores, son los que estoy viendo. Enseñe dónde están los valores, pónganlos por. El máximo debería de Ahí ser está. 24.000. Ajá, vaya. Ah, es que él ponga el principal, póngale de 3.000, ahí abajo. Principal, En el abajo. mínimo. Ah, No. ok. Ya Póngale entendí, ya entendí. restablecer eso. Ajá, cabal, por eso es que le sale diferente. Y aquí el Ajá. principal 3000 y el secundario. No, ese, de así déjenlo, Da ahí está. igual. Ah, Ajá. ok. Ahora, vale. O Y inclusive ya se ve la línea como debería de ya se ser. ve una línea de Ajá, tendencia vaya, pero diferente. como tiene todavía seleccionado eso, dele clic afuera por cualquier cosa, dele clic afuera del gráfico. Ok, seleccionelo nuevamente. Vaya, hoy sí, váyase a los elementos. Ya está en el suma de total y ahora en el suma de metas, así. Ajá, vaya, póngalo ahora. Ahí está. Ahora ¿Qué le es. pareció? Ahí están los dos. Va, ¿quién más se me ha quedado? Yo no sé dónde, yo ya hice casi todo, solo eso de 24.000, no sé dónde va. Vaya, Dinora, ¿puede ahí compartir usted? Sí. Ay, espéreme, ¿qué hizo ahí? No. No sé. Ah, ya es que los valores son los que ya. Vaya, Ajá. igual que con Félix, dele clic afuera del gráfico, en una celda vacía. Ok, Ajá. seleccióneme el área del gráfico. O sea, la orillita El del área. gráfico. Lo que es el borde Ah. ahí. Ah, Ajá. sí, Ok, ajá. va. Vámonos entonces allá a. Quiero ver, sírveme la de accesibilidad para que nos vayamos desde cero. Ok, vámonos ahí donde están los elementos del gráfico. ¿A dónde? Ese es donde están ¿cómo se llama? El signo más. El signo más. Ah. Ok, línea de tendencia. Ok, ahí. Más opciones. Quiero ver que. Vaya, póngale ahí. Dele aceptar.
Es que son diferentes líneas las como las ha puesto. Vaya. Ok, vámonos allá en la parte de la donde están esos ¿cómo se llama? Barritas, que está a la derecha del formato de línea. ¿Estas? Ajá, vaya y le pone exponencial. Ok, ahí ya tiene la primera. Hoy váyase a manualmente y vaya a seleccionar la segunda línea. ¿Qué sería la anaranjada? Que es la de las metas, ajá, otra vez, váyase allá y le pone este exponencial, allá en la formato de línea. Ok. Va. Ahí está, Muy va, chido. Va, gracias. ahí estamos. Vaya. Ahorita ya damos más o menos así, ¿verdad? Ahí se quedan. Ya lo llevamos, va, ya tenemos el gráfico, ya tenemos el total de ventas, las metas, que es las dos cosas que estamos viendo, y aquí vamos también teniendo este gráfico que lleva las dos, lleva el total de ventas y lleva las metas. Y acá abajo, que son las ventas que se ha tenido por cada uno de los vendedores que tenemos ahí. Vamos a ver qué seguimos. Vamos a poner ahora el producto. Entonces vamos a hacer una tabla dinámica para el producto. Ok, entonces vamos a estar acá dentro de la tabla de datos. Profe, no está compartiendo. Perdón, gracias. Gracias, gracias. Ok, vamos entonces. Aquí estamos dentro de la tabla, insertar, tabla dinámica. Nos vamos a ir a la hoja 1 y le vamos a poner. Espérenme, espérenme. Quiero ver qué era lo que teníamos aquí abajo. Ah, no, ahí no, ese no lo vamos a poner ahí, sino que lo vamos a hacer en la misma hoja. Sí, en esta misma hoja lo vamos a hacer, aquí abajito de esta. Entonces, nuevamente acá, insertar, tabla dinámica. Lo podemos hacer allá, pero vamos a tener que moverlo también. Hoja de cálculo existente y nos posicionamos aquí abajo, ¿eh? No hay problema. Abajo de la que ya teníamos anteriormente. Ahí. Profesor, perdón, tengo una pregunta. Dígame. Vaya, yo sé que ahorita ya vimos lo de las tablas dinámicas y sinceramente no sé cómo no se me había ocurrido esta pregunta, pero Ajá. es algo que definitivamente, pues, en realidad presenta un reto para mí. Vaya, tengo un gráfico Ajá. o tengo una tabla dinámica que a mí me presenta horarios, ¿ok? Pero dentro de ese mismo horario, tengo un mismo horario, valga la redundancia, que se repite en 2 días diferentes, sábado y domingo. Si me doy a entender hasta ahí, Sí. tengo el mismo horario, es el mismo horario. Póngale que pueda ser de 7 a 8 de la mañana, es el mismo horario. Solo que en días diferentes. En días diferentes, pero cuando yo quiero contabilizar algo, un total de algo, me doy a entender. Cuando yo quiero contabilizar un total de algo, el horario o digamos así, la tabla dinámica nada más me va a hacer una diferencia del horario como tal, no del día. ¿Hay alguna forma que en una tabla dinámica se pueda hacer esa diferenciación de una sola vez? Es decir, que nos cuente el mismo horario, pero en un día diferente. Es que eso ya es parte de la agrupación. Hasta donde yo lo Ajá. entiendo, usted lo que tiene que hacer es una agrupación. Por decirle algo, vamos a ver. Voy a ver si puedo ocupar este cuadro, este mismo cuadro. No sé si hay fechas iguales, pero voy a hacer. No, no lo vayan a hacer porque no lo van a arruinar lo que estamos haciendo. Lo voy a hacer este aquí. Voy a tratar de hacerlo. Voy a poner, por ejemplo, algo que tenga relación. Vamos a ver, productos, por decirle algo. Y queremos ver metas. Vamos a ver si me sale con esto. Pero en el caso del producto, queremos también saber la cantidad acá. Ah, pero aquí creo que hay fecha, ¿verdad? ¿Hay fecha? Sí, aquí hay fecha. Sí, tiene que. Aquí hay Creo que fecha. saldría más práctico lo de las fechas. Ajá, vaya, ahí tenemos productos. Y tenemos la fecha, que podría ser la fecha de venta en este caso. Más o menos por ahí voy. No, es que eso en realidad lo puedo, Sí, si es como lo manejo. lo ajá, Ajá. lo podemos sacar, pero
Más que todo con la parte de eso de los horarios, porque ya estamos trabajando con meses. Por ejemplo, yo si ya le Sí. doy clic en el más ahí, ya me va a sacar Cada día. cada día, ¿verdad? Sí. Lo cual está perfecto. Pero vaya, por ejemplo, si yo quisiera que tan, por ejemplo, vámonos a algo más específico. Si yo quisiera que en impresoras me sacara tanto de marzo como de abril, en ambos días hubo un mes, uno, por ejemplo, un día, el primer día de cada mes, ¿verdad? Si yo Tomando en quisiera cuenta, que va, de... digamos que pasémonos acá, que solo es impresor, va. En Ajá. impresor tenemos eso. Exacto. Pero Ok. yo quiero que tanto de marzo como de abril solo me cuente lo que se vendió, la neta de lo que se vendió el primero de cada mes, por ejemplo. Ah, ok. Va, entonces aquí ya no necesitaríamos, aquí tendría que ser producto y aquí tendríamos que irnos por meses. ¿Sí? Así, más o Okay. menos lo voy entendiendo. Voy a, quiero ver. Bueno, vamos a ver si le pongo fecha. Lo que pasa es que aquí son campos, ¿cómo se llama? Que me está dando un formato diferente, ¿verdad? Aquí tenemos marzo y abril solamente de impresoras. Aquí estoy con el campo este que está filtrado. Quiero ver, solo quiero ver las fechas. Lo que pasa es que también aquí solo tengo 2 meses. Sí, por eso me aparece así, ¿verdad? Solamente tengo 2 meses. Que es marzo y es abril. Es un producto con dos de acá. ¿Qué más podemos hacer acá? Usted dice, digamos que solo quiero que sean los días, o sea, días específicos. ¿Sí? Sí, correcto. Vaya, algo como esto. Ajá, ahí no está el desglose de día de por día, pero si se fija, solo le está contando marzo. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera que en la etiqueta de fila me aparezca en realidad el mes, abril y marzo. O sea, yo le estoy dando ahorita un ejemplo, Sí, sí, ¿verdad? sí, En sí, base a lo sí. que usted está haciendo ahí. Sí. Yo, en mi caso, son horarios. A mí en la etiqueta de fila y a mí me interesa saber, por ejemplo, cuántas personas hay de 7 a 9. Por ejemplo, en sábado y en domingo. Pero como es el mismo horario en un diferente día, a mí simplemente lo que me va a tirar es el día, el horario, perdón, de 7 a 9. Y acá me va a tirar la cantidad de personas que hay. Y usted, Yo lo que quiero saber es si en la tabla dinámica yo puedo sacar los dos horarios, de 7 a 9, tanto sábado y domingo, y que me haga una distinción de cuántas personas hay en sábado y domingo en ese horario. ahí tendría que irse por puro filtro. Tiene, Solo por tendría, filtro, es la única ten... manera que se podría hacer, porque sí lo puedo, o sea, sí lo puedo sacar, de hecho ya lo he Ajá. hecho de esa manera, en filtro, pero al momento de que yo quiero sacar un conteo. Porque sí, sí sé que se puede sacar también con la función sí. Ajá, eso le iba a decir. Con No he la intentado hacerlo función con el sí. campo calculado. ¿Cómo lo haría usted de esa manera, por ejemplo, para tener una Vale. idea más o menos? Ok, me voy por otro lado. Vamos a poner, me voy por lo que estamos ahorita. Usted dice que solo quiere tener un horario. Digamos, pongámosle el ejemplo de que fuera de una fecha. Pongámosle de una fecha, 12 a 8. 23, vaya, ok, por decir algo. Sí. Entonces, usted tiene diferentes fechas ahí. Es lo que se me ocurre ahorita para poner el ejemplo. Usted vea si le sirve acá. Entonces, digamos, de esa fecha, ¿qué es lo que quisiera sacar usted? Dígame, ¿qué formato quisiera usted obtener de ahí? Para ver si más o menos se puede aplicar a lo que sería el horario. Digamos Vaya. que sea día. Sí. Día, porque es lo que va cambiando, ¿verdad? Correcto. Vale, si fuera el día, usted quiere obtener ahí nada más día. Si fuera, vamos a ver, con la función condicional, usted le diría, bueno, primero veamos si conoce la función texto. No, no, o sea, no a profundidad, no este. Pero lo único que Sí. sabe, lo que hace esta función es extraer un formato que quiera. Entonces, por ejemplo, le Claro. pongo acá que esto va a ser igual texto,
Vamos a poner, no lo pongo todavía con la función condicional y le digo, tengo que especificar el valor. En este caso, el valor es este. Pero yo, de ahí, lo único que me interesa a mí es el día. Entonces, yo le voy a poner que, como solo es el día que necesito, le voy a poner de. Sí. Cierro la función y ahí tengo 12, que sería el día. Si yo lo aplico aquí a esta para todo esto, me da nada más el día. De la fecha, lo único que estoy extrayendo es el día, como tal. Como el mes es el mismo, entonces ahí ya no me sirve. Quiero hacerla de otra manera. Vale, le voy a decir que ahora me extraiga el día, pero yo lo quiero para que sea en otro formato diferente. Va, en este caso, que sea un formato de campo alfanumérico, me haría esto. Entonces, no sé si por ahí le podría servir a usted sacar con la función condicional, pero tendría que ser con un campo calculado, decirle qué es lo que exactamente quiere de esa información que se está dando ahí en esa celda como tal, en el cuadrante que sería de la sumatoria de los valores. Ese es una de las cosas que se me ocurre ahorita que podría hacer, si no es como con filtros como normalmente lo ha estado haciendo usted. No le Sí, sirve. no, lo que pasa es que con filtro, o sea, yo quisiera tener como un cuadro que básicamente pueda ir alimentando de día a día, por ejemplo, poder alimentando día a día. Y que literal, o sea, solamente se vaya alimentando la información, que sería básicamente ya lo único que de mi parte estoy pendiente de poder sacar, ¿verdad? El hecho de poder tener, por ejemplo, ya todas las tablas, que simplemente se vayan alimentando conforme yo vaya actualizando los datos de una base de datos que ya tenemos, ¿verdad? Y Eso sería como lo no tiene la muestra de por lo menos una pequeña muestra de la tabla para ver exactamente, vale, o sea, la original, porque me gustaría ver la original y aunque sea como usted la va filtrando, cómo es que usted necesita que aparezca. Porque ya con eso ya puedo tener mejor idea de qué poder aplicar. Aunque Déjame sea, captar. aunque fuera ¿cómo se llama? Captura de pantalla, que pudiera usted tenerlas, mandármelas, si fuera posible, y veo ahí en qué le puedo echar la mano para poder llegar Ya, a lo que perfecto. usted anda buscando. Claro que sí. Ahorita voy a ver si se lo puedo enviar directamente. Pero gracias, gracias de Vale, verdad no, ahí por estamos, tomarse el pues, a tiempo. la orden. Vaya, vamos a ver, no, ¿dónde nos quedamos? Vamos a ver, espérense, ¿qué era lo que íbamos a hacer ahorita? Ahí está de abajo, en esta nos quedamos. Esto nos falta hacer, pero vamos a poner ahorita los productos más vendidos. Entonces, como esta tabla sí la vamos a hacer ahí. Vamos a ver. Solo voy a eliminar la que no necesito acá para que no confundirme. Ese gráfico que ya hicieron, lo hicieron de la tablita de esta que está en la Ahí está. misma hoja 1, Sí, ¿verdad? en la de datos. En la de Ajá. datos, sí. Hoy vamos a En hacer, la de datos, o porque sea, la que está hasta está en la abajo. hoja 1. Ah, no, esa es la que acabamos de hacer. Ajá, de la misma tabla. Ahí Ajá. lo hemos sacado De de la esta misma tabla que tabla. está aquí a la izquierda. Sí, de ahí salió. Mira, ahí nos copia el link de este video en el chat. Es que Vaya. tuve una llamada y me perdí lo del gráfico. Vaya, no hay problema, yo se los mando después. Ahí les mando. Voy a ver, aunque creo que todos lo tienen, pero si tienen problemas ustedes de ver los otros enlaces, les mando los enlaces de todos. Solo me esperan para irlos sacando y les hago la lista ahí para de todos los desde la primera clase. Vaya, vamos a ver. Entonces vamos con lo que dijimos que era la otra tabla dinámica, que aquí vamos a poner el total de ventas por productos. Entonces, vámonos aquí a la tabla donde está la principal, en la hoja de datos. Nos vamos a insertar tabla dinámica, esa sí vamos a dejar la tabla, hoja de cálculo existente. Nos vamos a la tabla 1. Pongámoslo acá, después vemos si se cambia. Vaya, que quede ahí esa. Y aquí serían productos, y vamos a poner las ventas, el total aquí en los valores. Vamos a ver. Ahí está. Eso que tenemos ahí.
Ahí lo tenemos, ¿verdad? Y lo que podemos hacer es, vamos a bajar quizás, no, ahí dejémoslo, ahí puede quedar. Una, quizás una fila para que hagamos lo siguiente, que pongamos un encabezado acá. El encabezado aquí vamos a poner productos más vendidos. Hacemos una combinación y pongámosle productos más vendidos. Todos entramos. Y de ahí, pongámosle ahí, solo cambiemos el estilo si queremos, ahí. Y el formato, ¿verdad? Ok, ya tenemos eso. Ahí están los productos más vendidos, ya tenemos la tabla dinámica. ¿Qué es? Ya vamos en este caso, esta. O sea, en este dashboard solo tenemos dos tablas dinámicas implementadas ahí. ¿Verdad? Que es la que estamos viendo acá, esta que acabamos de poner, voy a cerrar esto, y la otra que sería esta de los vendedores. Vale. Ya tenemos ahí casi hecho. Todavía nos faltan unas cuantas cosas, pero vamos a ver. Vamos a adelantar un poquito. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar otra opción que se tiene con los gráficos dinámicos, tanto con las tablas como con los gráficos dinámicos. Y eso es lo que se conoce como segmentación de datos. La segmentación de datos nos sirve para que, por ejemplo, en algo como tenemos acá, podemos mediante especie, porque son filtros también, al final son filtros, es una, la segmentación de datos es eso, son filtros. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a posicionarnos en la tabla, en esa que acabamos de hacer, en la tabla dinámica. Y le vamos a decir aquí, al analizar tabla dinámica, insertar segmentación de datos. ¿Sí? Acá, insertar segmentación de datos. Y le vamos a poner que lo queremos por año y tienda, esas dos. Vamos a seleccionar esos dos y nos va a salir esto de acá. ¿Vean? Esto ya es parte de la segmentación, que al final, como les digo, son filtros. Va, ¿sí les apareció eso? Nuevamente, si se me quedaron, estoy acá, tiene que estar dentro de la tabla de datos o de la tabla dinámica, perdón. Nos vamos a analizar tabla dinámica. Aquí hay un campo que dice insertar segmentación de datos. Les va a aparecer ese cuadro y aquí solo seleccionan qué es lo que quieren, qué campos son los que van a utilizar. En este caso solo he puesto tienda y he puesto año. Entonces lo que voy a hacer acá nada más, esto lo voy a hacer más pequeño y esto lo voy a traer para acá. Lo voy a dejar por acá. Vale. Esos dos cuadros son los que vamos a tener. Aquí están todas las tiendas y aquí están los años. Vamos a ver si lo hacemos un poquitito por más grande. Ahí, más o menos que nos quede ahí a nivel. Y a esta también le podemos hacer su búsqueda de qué, de estilos, ¿ve? Aquí hay diferentes estilos que pueden poner. Podemos dejar este para este y este para este, o podemos dejar el mismo estilo si quieren para ambos. Ahí tenemos, ¿ve? Esto que está acá es una segmentación de datos. ¿Y esta segmentación para qué me sirve? Me sirve como filtro, con lo que les decía. Fíjense que ahorita que acabamos de ponerlo, por defecto están todas marcadas. Yo le doy clic a uno, entonces mire que me cambió la tabla dinámica. Yo vengo y selecciono otro y según la tienda que yo selecciono, así es como va a ir cambiando. Igual va a ser con los años. Ahora, queremos hacer diferentes selecciones, una de dos. O control sostenido, que ya lo sabemos manejar eso, o si no, le damos acá desde la opción esta de una selección múltiple. Entonces le aplicamos esto y aquí podemos seleccionar y deseleccionar las opciones que queremos. Y la otra opción que tenemos acá es para borrar el filtro. Esto es una segmentación de datos. Vean que ahorita solo estamos aplicando a este, porque de aquí fue donde ha salido todo. Vale. Lo llevan así.
voy a sacar otro más. Bueno, vamos a ver, para ponerlo ahí abajo. Me voy a posicionar en esta tabla, en esta misma que tengo acá, y voy a irme a poner acá en analizar tabla dinámica, insertar segmentación y le damos acá producto. Todo eso le vamos a poner ahorita. Y nos va a salir esta otra que es de solo está la segmentación por producto. La voy a poner ahí abajo, entonces vamos a ver, voy a hacerle acá más pequeña, la voy a hacer más larga para ponerla como por aquí. Ahí es cuestión de que después ustedes vayan viendo dónde lo ponen. Pero no la voy a dejar así porque no tendría chiste que quedara así, ¿verdad? Entonces me voy a ir siempre a la segmentación y le voy a decir que acá las columnas no son una las que quiero, sino que voy a tener, vamos a ver, tres columnas le podemos dejar acá. Vamos a ver con cuatro cómo queda. Bueno, podríamos dejarle las cuatro columnas. Miren, aquí solo hacemos más pequeño esto. Y ahí tenemos la otra segmentación. Y venimos después a ponerle otro estilo. Más o menos ya va quedando así como tenemos esto. Ya solo nos va quedando un gráfico que hay que hacer. Eso y la segmentación que debemos unirlas todas para que me funcione con todas las demás. Vale, díganme antes de pasarme a lo otro, a dónde quieren que les ayude, si se han quedado. Me lo mandó Félix. No, todavía no, pero bueno, ahorita estaba realmente siguiendo esto, se lo mandé después, Vale. pero sí, No, no hay problema. Usted solo mándeme una y después pregunta. yo le ayudo. Ah, dígame, dígame. Entonces, ahorita, porque vamos a construir, creo que vamos a construir el otro gráfico, ¿verdad? Entonces, solamente para estar claro, vamos a construir el de los productos, nada más. La segmentación esta. Esta Sí, segmentación fue la de correcto. los productos. El del gráfico, el que nos falta es este también, el de productos. Se lo estaba oyendo como cortado, ¿no? Pero creo que sí, por ahí andaba lo que me estaba diciendo. Vaya. Sí, correcto. Ah, Gracias. ok. Vaya, vamos con el último. De todos modos, ustedes después ven el video para que lo vayan terminando de hacer. Vamos a ver, vamos a hacer el otro gráfico. Me voy a pasar aquí en datos, como es el de productos que tenemos. Vamos a ver si hay productos por acá. No, no hay productos. Entonces vamos a hacer insertar, le vamos a decir tabla dinámica en la hoja de cálculo existente y ahí nos ponemos. Y aquí solo le ponemos producto. Vean que de diferentes maneras es como lo he estado haciendo yo. Y aquí lo que podemos hacer es, ¿cómo se llama? Como ya tenemos ese dato ahí, como va a ser este justamente para producto, entonces vamos a aplicar ahora. Podemos hacerlo por tienda, ¿eh? Para agregarle algo. Vamos a ver. Tienda, tienda, tienda. Vamos a ver la tienda acá. Vamos a ver. Yo me adelanté, profe, e hice ese gráfico, pero yo lo saqué de la misma que ya teníamos No hay al lado. problema, no hay problema. Yo lo estoy haciendo de diferentes maneras para que lo vean, pero ustedes lo pueden hacer de la otra. No hay Ah, okay. problema para eso. Vaya, aquí lo estoy haciendo la cantidad de productos nada más solito. Entonces, lo tomo de acá, me voy a insertar, le voy a dar gráfico dinámico, voy a tomar un circular. ¿Ve? Puedo hacer este, o este, no este, creo que está, ¿verdad? Y lo coloco. Esta es otra forma, por lo que le estoy diciendo, para que vean ustedes. Yo lo estoy aquí metiendo en el mismo, en la misma hoja que es el de datos. Pero aquí también venimos y podemos copiar, nos venimos a la hoja esta, que es donde estamos teniendo el dashboard, y ahí vamos a pegarlo. ¿Ve? Me quedé, profe. ¿A dónde se me quedó? Cuando estaba haciendo la tablita de etiqueta de filas y Ajá. los productos. Ah, ¿cuáles son las que puse? Solamente esto. La tabla para los productos. Puse Sí. producto en las filas y la sumatoria también
los productos, porque solamente quiero un recuento, quiero saber cuántos se tienen. Y en los valores que puso. Bueno, productos, en Cuenta. ambas, Okay. para que así solo le den la cuenta de productos. Ya ustedes Mm, cuando ya lo terminen, entonces ya lo pueden ir cambiando ahí de como ustedes lo quieran hacerlo. Voy a hacer aquí un poquito, vamos a ver. y ahora sombré toda la tablita y le dio dónde. Para crear el gráfico. Sí. Vaya, para crear el gráfico nos vamos acá. Si lo hace dentro de la misma. En este solamente se posiciona dentro de la tabla. Insertar. Le dice gráfico dinámico. Escoge el gráfico y ahí selecciona cuál es la que quiere. Ya, ok. Circular era. El 3D. Entre de. Ah, ok. Si se lo coloca acá, como lo estaba haciendo yo, solo lo copia y lo pasa a la siguiente. Y ya de Ok. aquí ya solo le damos el formato. Ahí el que ustedes quieran, ¿ver? ¿Ver? Y hacen todos los cambios que quieran. Ahora ya lo último, ya para que ir terminando, vamos a ver, porque la idea es que en este, voy a hacer un poquito más lejos aquí, ¿ver? Para que se vea mejor. La idea es de que nosotros acá, mediante estos filtros que tenemos acá, nos puedan ayudar para todos los demás, ¿verdad? Nos puedan hacer los cambios. Porque, por ejemplo, acá, si yo busco producto, ve, solo me está cambiando esto que tenemos acá, pero no me cambia lo demás. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a irnos a cada uno de los segmentos que hemos puesto, nos aparece la pestaña segmentación. Le decimos conexiones de informe y vamos a ver aquí. Esto es con quienes va a ser la conexión para poder trabajar. Como hemos trabajado con las dos hojas, entonces marcamos aquí esto, ¿ve? Le damos a aceptar. Nos vamos a la siguiente segmentación, conexiones de informe. Igual vamos a seleccionar todas estas que están en las dos hojas. Y la última segmentación que tenemos acá, conexión, y también vamos aquí a poner todo eso. Ok, ahora sí, vamos a ver. Voy a quitar el filtro de acá, de esta segmentación, voy a quitar este otro filtro, allá no tiene, este también le voy a quitar el filtro, ahí está. Vale, ahora si yo vengo y empiezo a seleccionar, miren, hoy sí ve, me está afectando para todos, todo, todo, toda la información que tenemos ahí. Me la está cambiando. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo acá que mediante esta segmentación que estoy haciendo, solamente quiero seleccionar esto de acá. Y ahí me cambia todo, que es la información que anteriormente habíamos puesto. Vamos a ver, si es la tienda, miren, ahí me abarca y me toma en cuenta eso. Cambio aquí los productos también, ¿ve? Solo he puesto uno, selecciono dos, me cambia este gráfico. Me cambia este de producto, me cambia aquí el de los vendedores, que son los que tienen que ver, y los productos más vendidos. Ahí va. Ahí se va cambiando todo. Pero eso solo se logra mediante una conexión con la segmentación que usted hace. Entonces, para eso se fue a segmentación y ahí encuentra el Bien, menú de bien, sí, conexión. bien, tiene que estar seleccionada la segmentación, el cuadro de segmentación que tiene. Entonces, después, para eso le aparece la pestaña segmentación, ¿verdad? Se va ahí. Y ya luego va a ver acá donde dice conexiones de informes. En las conexiones de informes, ahí le va a aparecer las hojas. Aquí como solo tenemos dos hojas que están ahí, pero tenemos diferentes tablas. Por eso es que a mí me aparece acá, tabla dinámica 10 y 15 está en la hoja de datos y la 11, 12, 14 está en la hoja 1. Por eso es que selecciono todo para que me tome lo que está en cuenta en esta, porque acuérdense que aquí tenemos una tabla dinámica, que fue la que movimos, ¿verdad? Y la otra, que la que tenemos acá, la que hemos colocado ahí. Entonces, por eso se tiene que ver de las diferentes maneras. Lo quise hacer El de. gráfico que hizo en la hoja de datos solo lo movió y lo copió aquí Ay, en la hoja solo lo 1. copié, sí, solo lo copié. Porque aquí se mantiene, ¿ve? Este aquí está. Y por eso lo hice de esa manera, para que vean, por el mismo tiempo que ya casi. Se iba, que se puede hacer de diferentes maneras. O bien con la información que ya tiene acá, o si se le olvidó y lo hizo allá, después lo puede traer para acá. No hay ningún problema para eso. Y ahí va cambiando todo. Y ahí ustedes también pueden ir agregándole más, dependiendo de qué filtro quieren poner, qué segmentación necesitan aplicar.
Si le quieren poner más gráficos, le quieren poner más información, ahí lo tienen. Qué cool. Es cierto. Y la verdad que fíjense que esto, eso lo tendrían que ver Perdón. o lo van a ver allá, pero en tablas dinámicas cuando lo vean, si lo ven. Hola. Podría repetir la parte de la conexión de informe, porque ya tengo los filtros ahí. Yo lo hice, el gráfico circular que yo tengo lo saqué en base a esta fila de, en base, perdón, en base a esa tabla de productos más vendidos. En base a esa yo saqué el gráfico. Sí. Puedo. Si quiere, compártalo usted, Félix, para de una sola vez verlo como así como tal como usted lo hizo. Okay. Mi compu está bien. Está, no quiere ya, es que como es jueves. Cabal, ya está entrando en modo fin de semana. Profe, me retiro. Vaya. Un Ok, gusto. igualmente, se me cuida. Ha Gracias. sido más que un placer. Ahí estamos a la orden en lo que pueda. Ahí estamos. Adiós, profe. Adiós, Gracias. cuídese, Sonia. Un gusto. Un gusto. Gracias, Sonia, igualmente. Vaya, Ahí vamos. queda ya. Ok, vaya, ahorita usted tiene que salir allá, váyase allá donde está la segmentación, allá arriba. Okay. Allá Y en donde la. dice conexiones de informe, ¿verdad? Ahí, ajá, conexiones de informe. Como le digo, está un poquito lenta, pero Sí, ya va a poco. aparecer por Poquito de piropo. ahí. En lo que lo logra Félix, profesor, le decía, el gráfico que me perdí fue el de barras, ese lo sacó de la tablita que tiene aquí a la izquierda. De la principal, de la tabla dinámica principal, no, de la tabla de datos principal. Ok, ¿y seleccionó qué? Vaya, ahí van lo que se refiere a productos que serían las filas y el total de ventas y el de las metas lo pone en el cuadrante de la sumatoria de valores. Entonces, productos, ventas y meta. Ah, total y las metas. Esas dos lo Listo. pone en la suma. Vaya, ahí márquelo, Félix. Marque esos tres. Todos estos. Sí. Ok. Aceptar. Ese está con el de año, ¿verdad? Suba ahora porque falta el otro. Creo que falta el de tienda, si no me equivoco. Ah, No, pero tengo que no. seleccionarlo, ¿verdad? Sí, tiene que seleccionar el segmento ese. ¿A Ok. dónde lo? Ahí está. Ajá, Y márquelo ahora con el de producto. con el de producto también, porque son los únicos tres segmentos que hemos aplicado. No, hombre, esto PRI, creo que esto soluciona parte del problema, ¿verdad? Ese Un bastante solo ayuda. documento vamos a tener que hacer y ya solo ir llenando los Sí, documentos cabal, para que se vaya. vayan cambiando. Ahora solo pruébelo con alguno de ellos. Ok, vamos a ver. Aquí voy seleccionando primero, por Cierre si quiere ejemplo, el de la año. segmentación para que tenga más espacio ahí para trabajar. ¿Cómo, Que está a la cuál? derecha, esa es las opciones de segmentación que aparece Esto ahí. de aquí lo cierro. No, Félix, lo que está. ¿Esto así lo cierro? No, 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 la parte esta que está a la derecha, donde dice segmentación de. El cuadro donde dice El cuadro, posición y todo el diseño, cuadro que está a la tamaño y todo eso. derecha. Ah, ya entendí, ok. Bien. ¿Y el gráfico Vamos a ver. de barras es dinámico o es Todos, normal? no todos, todos son Ahí dinámicos. está. Los dos únicos Ahí que hemos logrado. está. Ajá. Tienda A. También ahí está. Y si quiere hacer varias selecciones, como Y les si quiero decía, venir con por control impresora. sostenido, y si no, lo toma desde allá donde está selección múltiple, que es el que está a la par de la opción de filtro, de borrar filtro. No, hombre, está, pero excelente esto, la verdad. Miren que en tiempo récord hemos visto esto. Mire, y no podemos pedir que usted nos dé la otra. ¿Verdad que van? ¿Y qué le pasó? ¿Qué le dijeron, Joana? Pero fíjese que ya me asignaron uno. Pensé que iba a estar con ustedes, pero no, porque ya me asignaron otro. Me dijeron
que solo con mandar el DUI ya quedaba inscrita, ¿ok? Ah, ya. Ah, bueno. No, Bueno, está pero joven. perfectísimo, de verdad. Muchísimas No, gracias. hombre, Ha ahí sido estamos, bastante no, útil hombre. todo lo que De hemos verdad visto. que. Le voy a mandar la Sí, imagen, tal vez me a puede. ver qué más le puedo ahí echar la mano. Se lo voy a agradecer Y. bastante. Lo que pasa es que, créanme, la compu sí está lenta, pero en serio No. le agradezco. Ya se lo voy a enviar. Ok, Félix, está bueno. Está bueno. Mire, Feliz día a amiga, todos. aquí solo Igualmente. Ajá. las tendencias me faltan. Le quedó eso pendiente. Vamos a ver por Muchas dónde. gracias, profe. Un A la orden, placer. Le agradezco Priscila. muchísimo. Un Igualmente. placer. Feliz día a Me quedó. todos. Gracias, Gracias a Félix. todos. Igualmente. Me quedó debiendo el chocolate, Priscila. Algún día. Cuídense. Feliz Adiós. tarde. Nos vemos. Vemos, Alan. Que siga mejor. Que se recupere pronto. Gracias, profe. Cuídese. Gracias igual. Adiós a Gracias. todos. Vamos a ver, Joana, ¿cómo estamos ahí? Me Me retiro, retiro, Kelly. vaya Gracias. genio, un gusto, cuídese, feliz tarde. Le voy a Gracias igual. compartir rapidito. Gracias, bye. Entonces, aquí Okay. selecciono esta Vaya, y de espera, ahí primero, ¿qué necesita hacer ahorita? poner las tendencias que yo vi que le estaban Ah, diciendo. Entonces okay. Vaya hacia donde me fui está aquí. en los elementos del gráfico. Ahí donde está el más. Ajá. Ok. Ahí dice tendencia. Vaya hacia donde está a la derecha las más opciones. Ese que está. Ajá. Más opciones. O le puede poner a usted un solo. Vaya, ponga el exponencial. El de arriba. Ok. Ahora, pero falta que poner otro, ¿verdad? Ajá, el de meta, ¿ve? Vaya, ok, vámonos nuevamente allá a donde están los elementos nuevamente. Nuevamente en línea de tendencia, denle clic ahí en más opciones. Más opciones. No, no le ha pasado. Denle clic afuera en una celda vacía. Vale, nuevamente vaya a ser gráfico. Ok. Ajá, más opciones. Vaya, ahí selecciona el de metas. Aceptar. Y como todavía está ahorita seleccionado, váyase allá donde está el de. Ajá, y busque el de las tendencias. Perdón, el de exponencial. Ya. Ya lo aplicó, ahí ya se aplicó. Ajá. Vaya, terminé la tarea. ¡Yay! Y le puso la segmentación, ya hizo las conexiones. Ya, mire. Ah, vaya. Bárbara. Con todo, John. Mire, solo otra consulta técnica. Ajá, vamos a ver. Si yo oculto, porque a veces mandamos información de nuestras tablas de cálculo, de porcentajes, de descuentos y demás, entonces solo mando captura de pantalla y oculto muchas cosas. Entonces yo hago esto, oculto esas, pero cuando regreso a mi archivo no las puedo mostrar otra vez. Entonces, Pero porque las como tiene sea. protegidas, va. Pero si es la suya, tiene que volver a desprotegerlas. Ajá, pero vaya, como yo oculto A y B, vaya, Ah, mando lo que perdón. quiero mandar y vuelvo a mi archivo. Ah, no, No pero hay usted. dónde posicionarme para Ya mostrarlas. sé lo que me está diciendo. O sea, usted me habla de no es que oculte las fórmulas, así como habíamos estado trabajando la vez anterior. No No, es ¿verdad? Usted lo que oculta son las. ¿Cómo se dice? las columnas, Las así, ¿ves? columnas, ajá. Ocultar, ajá. Vaya, Entonces, váyase a claro, una. para mostrar aquí, Ajá, hago una esto. solo tele. Sí, lo que haga es esto, mire, selecciona, por ejemplo, las filas o las columnas, dependiendo cómo sea. Digamos que usted oculta la P y la Q, por Ajá. decir algo. Vaya, ocúltelas. Ok. Vaya, ahora para que vuelva a mostrarse, seleccione la columna de la O y la R, una de esas dos. Correcto. Vaya, Ajá. ahora Y ahí le doy aplíquela. mostrar. Ajá. Ajá. Pero si yo hago eso con la A y la B, después no tengo que seleccionar para mostrarlas. Ya la entendí, ya la entendí. Entonces puede seleccionar la hoja. O trate usted, debería de ver desde la B o desde la C. Moverse hacia la izquierda, como que fuera una. Vaya, trate de ocultarla con esa, o si quiere, váyase a otra hoja.
para que no se le se arruine eso. Ajá. Vaya, ponga Vaya. cualquier cosa en esas dos. Vaya. Ok. Vaya. Y las oculto. Vaya. Hago mi selección, le No, doy no copiar, puede lo ser eso. mando. Ajá, pero ahí, vaya, ok. Ahora seleccione la columna de la C, porque eso es la única que le queda para allá. Usted solo muévase con el puntero. Vaya, ok. Ahora. Mostrar. No, hombre, no le digo, pues ahí lo voy a tener en línea para trabajar. Está bueno. Usted lo va a contratar. Está bueno, Joana. Ah, pues ha sido un Gracias. gusto, Joana. Se me cuidan. Igual, gracias por todo. Tal vez nos vemos en algún otro curso más adelante. Ya está Cuídese. bien. Feliz tarde. Gracias. Bye.